El alimento para las codornices ponedoras debe estar acompañado por agua limpia y pura. Según los cotornicultores, cambiarla 3 veces al día evita que se contamine y se generen gérmenes. De esta manera, se prevén riesgos en el bienestar de las aves y en la calidad de la producción de los huevos. Es recomendable que las jaulas cuenten con bebederos de copa que impidan las fugas de agua. Yo lo que recomiendo es un bebedero de copa que se está trabajando aquí en esta empresa. Es un bebedero americano, bebedero automático americano, ¿sí? Primero por su calidad y segundo porque el bebedero de chupo el animal tiene que tomar hacia arriba, el de copa toma hacia abajo, ¿sí? Como si fuera una fuente de agua, que un pajarito que llega a su fuente de agua a tomar. Segundo y tercer beneficio de este bebedero es que no tiene humedades en las camas. Las jaulas de las aves, además de ser cómodas, deben estar ubicadas en una zona con buena temperatura y luz natural para que el ave realice correctamente su postura. Las jaulas que usa este productor están construidas en forma piramidal para facilitar su desinfección. El tipo de jaula que se debe tener en cuenta para iniciar un proyecto de producción es... Para grandes explotaciones es en pirámide, ¿sí? La pirámide es en forma de escalera. Tenemos varios beneficios. Uno, el aseo se hace cada 2 meses y medio, que es un beneficio muy grande por mano de obra, ahorro de mano de obra. Segundo, iluminación, tienen más iluminación. Y tercero, aireación. Primero que todo, la desinfección. Se debe hacer una desinfección cada 15 días. Se debe trabajar yodo, formol y cal, ¿sí? Esto no en todos los sectores. El formol se debe solo trabajar en alrededores del galpón. El yodo se puede trabajar en pasillos y en paredes. Y la cal únicamente para la parte de la entrada del galpón, para desinfectar las personas que entren al galpón. Para una exitosa producción también influye el tipo de raza que se maneje dentro de la granja. En este caso, nuestro entrevistado cría la japónica para obtener mayor productividad, mejor calidad y picos altos de postura. Tenemos 3 razas aquí en Colombia. Se llama la japónica, la coreana y la soto, ¿sí? La más comercial es la japónica. La codorniz japónica, porque es por su producción, por sus altos picos de postura y su tiempo prolongado de producción. Picos de postura, nosotros tenemos un pico de postura de 95%, pero eso depende de la empresa que te vende la codorniz. Se debe aumentar 3 horas de luz para que el animal tenga más producción. Entonces, manejamos de 6 de la tarde a 9 de la noche, se le incrementa la luz. La recolección de los huevos debe realizarse en horas de la mañana y durante ese proceso, el cotornicultor debe clasificarlos de acuerdo con unos estándares de calidad. El huevo entretelado, el café y el blanco siempre son descartados, pues no son aptos para el consumo y difícilmente se logra su comercialización. El huevo entretelado es un huevo que la codorniz, cuando va en el huevo ducto, dentro de la codorniz, no alcanza a encascarar. Entonces es un huevo que, es como está su nombre, es una tela nomás, no tiene la cáscara. El huevo café es un huevo que no tiene las pintas, es un huevo ya calcificado, pero digamos sin las pintas. Y el huevo blanco es por falta de calcio o falta de consumo de alimento del animal, es por eso que se produce el huevo blanco. La música que le brinde a sus codornices también influye en la producción del huevo. Tenerla a volumen medio hace que el ave se acostumbre al ruido y mantenga mayor estado de tranquilidad.